No. Bueno, buenos días a todas y a todos. Decirles desde el Ministerio de Trabajo, primero, bueno, agradecer a la universidad esta posibilidad de poder trabajar de forma conjunta. La verdad es que hoy en todo el conurbano se suman nuevas universidades, en las que ya estaban trabajando, que permiten que sean miles y miles de jóvenes cuyos padres tal vez no tuvieron la oportunidad, muchos de ellos, de poder entrar a una universidad y que hoy se acercan a ser estudiantes, pero que también en otras acciones que les permiten ir tomando este contacto, ¿no? Esto para poder... Sí. Un minuto, por favor, con este debido respeto de todos los que están acá, me gustaría hacer algo. Sé que este es un momento que no es oportuno para nada, pero consideramos que esto es bastante importante y me gustaría hacerlo. Quería comentar sobre la situación de los trabajadores de LEA. Esta empresa... Y si lo llamamos después de que terminó la ceremonia, ¿te parece más oportuno? Está bien. Perdón, señora, afuera están pegando un compañero nuestro acá afuera. Si puede hablar para que no le pegue, le están pegando. No, pero puede hablar, está bien. Dale, seguí hablando. Decilo. No. Dale. Habla. Le dé una respuesta a lo que están sufriendo los trabajadores. Los delegados que ingresaron a la planta y fueron amedrentados por la patota, por los indígenas. Sabemos todo el sistema que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional está tomando. Respeten, por favor, respeten los derechos de todos los jóvenes que están aquí, en una oportunidad importante para ellos. No sean autoritarios, no respeten a los jóvenes. Les pedimos, por favor, que nos respetamos ustedes, que respeten a los jóvenes que tienen una ceremonia importante. Después pueden seguir hablando, pero les pedimos que respeten esta actividad también. Pero ya nos escuchamos, respeten la actividad. Tengamos respeto de los dos lados. Les estamos pidiendo. Tranquilo. Eduardo, por favor. Pero ya nos escuchamos. Bueno, es hermano de Rubén Mato, que es el delegado. Vamos. Está trabajando en una jaula. Te pido que respete lo que... Bueno, por favor, te pedimos que respete los derechos. Bueno, vamos a seguir con la actividad. Estamos... Bueno, les pedimos que se sienten, así seguimos con la actividad. Estamos... Está bien, no, a ver, justamente la característica de nuestro país en estos momentos es un país muy diferente al que lamentablemente vivimos en otras épocas, y tenemos un sistema democrático, y justamente esta política tiene que ver con venir a saldar deudas. Justamente en la Argentina existía una Argentina donde ustedes nacieron, donde no había ninguna oportunidad de trabajo, donde capacitarse no tenía ningún sentido, porque no había posibilidad de que se generen puestos de trabajo, donde no había un Estado que acompañe a los jóvenes, y donde se ha construido una estigmatización de los jóvenes, señalándolos como los culpables,
como aquellos que, de los cuales hay que cuidarse porque son una amenaza, porque pueden provocar alguna situación de inseguridad. Hoy esta política, el progresar, la asignación universal por hijo, 12 millones de argentinos que hoy tienen un derecho, estos 12 millones de argentinos que hoy tienen un derecho a partir de las moratorias jubilatorias, a través de esta política, nos brinda esta posibilidad, sabiendo que falta muchísimo. Sabiendo que falta muchísimo, cada puesto de trabajo de estos que se ha generado, cada desocupado que ha conseguido un empleo, cada trabajador no registrado que ha logrado registrarse, es una muestra de que vamos por el camino correcto, pero somos claramente conscientes de que debemos seguir por este camino durante muchos años más para poder abordar todas las situaciones. De eso estamos hablando hoy, por eso me gustaría decirles que esta política que ustedes participan tiene una historia que tiene que ver con una situación que se da en todos los países del mundo, que es que a los jóvenes les cuesta más incorporarse al mercado laboral porque son los nuevos, porque se les pide experiencia y no les dan la oportunidad de tenerla, porque se les pide que terminen los estudios y una educación que estuvo destruida en la Argentina cuando les tocó empezar en esa escolaridad, porque se les pide que tengan una capacitación que no se les había dado la posibilidad. Sabemos que es difícil, cada empleo, cada oportunidad, es difícil construirla, es difícil construir confianza para que se dé, y hay que cuidar ese empleo de los argentinos y hay que tener muchísima responsabilidad para que esas fuentes de trabajo sigan estando y para que puedan estar para todos. Lo que estamos haciendo aquí, queremos que sepan que ustedes están participando de una acción puntual, que es una acción que involucra un conjunto de acciones, estas universidades que tienen otra mirada, esta posibilidad de tener este acceso a la política, pero se les abren otras oportunidades. Hoy ustedes tienen derecho, por estar en esta política, a presentar un emprendimiento, a hacer un curso de gestión empresarial y tener la posibilidad de un empleo independiente, la posibilidad de hacer cursos gratuitos de formación, la posibilidad de tener un acompañamiento económico para terminar la escolaridad, la posibilidad de tener una práctica en la empresa y de tener un subsidio si los contratan que va directo a su bolsillo para que sea más fácil conseguir empleo. Recién venimos aquí, frente a las vías, allá una cuadra donde está la oficina de ANSES, en la esquina, de abrir un centro de atención al cual todos pueden ir para poder también vincularse a este resto de las acciones, porque sabemos que para que cada uno de ustedes pueda lograr este objetivo por el que están acá, que es tener un trabajo, poder, muchos de ustedes seguramente padres y madres, poder construir un mejor futuro para ustedes y para sus hijos, es necesario trabajar todos los días. Lo estamos haciendo, ponemos lo mejor en nosotros, sabemos que tenemos siempre que mejorar y que siempre hay deudas pendientes, pero estamos trabajando en eso y agradecemos la confianza de todos ustedes por haberse inscrito en esta política, por estar hoy acá, y sigamos trabajando por este camino, defendiendo lo construido, pero sabiendo que falta muchísimo más. Felicitarlos muchísimo por estar, por haber tomado la decisión de estar en esta política, por haber llegado hasta el final, y sigan con ese esfuerzo, porque pues nosotros vemos cotidianamente casos de personas que gracias a estas oportunidades van pudiendo construir esa vida mejor, y sepan que el Estado y muchas personas de carne y hueso que son estas que ven acá, que trabajan todos los días para que eso pueda ser una realidad para todos.